damos la bienvenida a nuestras candidatas finalistas que aspiran al Centro de Silvia 2021 en el 68º aniversario de la Academia Escolar Mariana Gamba Prieto. Ella se suma al estrado oficial, acompañados de doctor Reinaldo Rosas Valdivia, padrina vitalicia de Silvia de la Academia Escolar Mariana Gamba Prieto. La segunda, señorita aspirante al Centro de Silvia 2021, acompañada del señor director. Y la tercera, señorita, acompañada de nuestro colega, maestro Félix Manuel Navarro, coordinador del área de educación para el trabajo. Bien, vamos a recibir con fuertes palmas a nuestras candidatas finalistas a Centro de Silvia 2021, Musa de Vergara, quienes aspiran a este maravilloso acto protocolar que se va a realizar hoy como una actividad al conmemorarse el 68º aniversario de creación institucional de la Gran Comunidad Escolar Mariano Aguilar al servicio de la comunidad nacional mariquipeña y a nivel del sur. Fuertes palmas para nuestras candidatas finalistas a Silvia 2021. Podemos tomar asiento, señoritas, por favor. Invitamos a las autoridades, por favor, ubicarse en el palco del patio. Después de la bienvenida a nuestras candidatas aspirantes al Centro Oficial de Silvia 2021, vamos a proseguir con el protocolo de la coronación. Es para nosotros, para la comunidad educativa mexicana, una gran satisfacción de contar con esta belleza melgariana. Retrocedemos años de antaño, cuando la institución educativa solo contaba con estudiantes varones y las candidatas venían de otros colegios de la ciudad. Pero desde la implantación acorde a las normas educativas de la coeducación, ya tenemos muchas propias candidatas de la gran unidad escolar, de tal manera ya no es necesario traer otras señoritas que daban realce como lo hacen ahora nuestras propias estudiantes. Y es así, nuestra gran unidad escolar Mariano Aguilar Valdivieso hoy se viste de gala, noche de gala en esta coronación y proclamación de Silvia 2021 bajo la Comisión del Área de Matemática y dirigido por la Comisión Central en la persona del profesor Gerardo Isa Quispe, quienes han hecho esta actividad y llegamos hoy día a la parte final poniendo un punto a nuestra actividad que corresponde, sería la segunda de estas actividades que corresponden a al 68º aniversario. Muy bien. Y ahora sí, vamos a invitar a ponerse de pie para la proclamación
vamos a regalar a nuestra belleza melgariana de los fuertes y fortísimos aplausos en este sexagésimo octavo aniversario institucional. Gracias, belleza melgariana. Gracias, Catherine, Alanis y Alicia. Son finalistas a Silvia 2021 y vamos a proseguir a la proclamación. Segunda flor melgariana. Suspenso, porque es así. La emoción embarga y cualquiera de las tres señoritas serán hoy proclamadas y coronadas el día 2021. Segunda flor melgariana. Voy a invitar a la señorita cuyo nombre será mencionado y dará dos pasos adelante para que pueda recibir de manera honorífica y presenciar la banda que le asiste como segunda flor melgariana 2021. La señorita Alicia Maldín Zamata Morales, representante de Quinto A. ¡Cuántos aplausos para ella! Segunda flor melgariana. Para ello, vamos a invitar al profesor Gerardo Vista Quispe, quien tendrá el honor de imponer la banda oficial que le corresponde a nuestra segunda flor melgariana. Muy bien, el profesor Gerardo Vista se asoma al palco oficial y recibe la banda que corresponde a ser impuesta a la señorita Alicia Milagros Maridín, Zamata Morales, de Quito A. Muy bien, y es así. La Comisión de Festejos de este aniversario cumple con esta actividad de imponer la banda correspondiente a nuestra segunda flor comunitaria de belleza italiana de la promoción 2021, que da realce a esta actividad de este 68º aniversario. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, una foto, por favor, ¿sí? Una foto de recuerdo, y así también esto irá a la revista Melgariana Edición 2, 2021. Gracias. Puede regresar a sus sitios y meditar a vista. Ahora sí, llega el momento más esperado. De las dos señoritas que nos quedan, una de ellas será Silvia, 2021, musa de verdad, crisol del saber, emblemática gran unidad escolar María Margar Valdivieso. Juntos exaltaremos gloriosa tradición. Primera flor de Galena. Le corresponde a la señorita Valeria Alanis Cabo Rincón, representante de Quinto C. Señorita emblemática, representante con mucho talento en el campo de conocimiento, en el campo de aptitudes, diría yo como docente de la institución, una estudiante completa, una estudiante
gloria de Sara, y nosotros así entregamos a la familia la promoción 2021 y gran representante de nuestra promoción. Bien, para que ella reciba la banda oficial y la corona correspondiente, pedimos al señor director para que pueda hacer la imposición de la banda correspondiente a nuestra primera flor bengaliana, belleza antipeña, belleza bengaliana, gran unidad escolar, Mariana Melgar Valdivieso. En estos momentos el señor director se asoma con el acompañante para que imponga la banda correspondiente a nuestra primera flor bengaliana, promoción 2021 de la gran unidad escolar, Mariana Melgar Valdivieso. Bien, que viene siendo la imposición de la banda de la primera flor bengaliana, señorita Valeria Adamis Cayo Rondo. A ver, esa fotito de para un recuerdo que también irá a la revista oficial en su segunda edición por este 68º aniversario. Falta tanto para Valeria Adamis, aparte de ser belleza bengaliana, primera flor, ella es nuestra teniente alcaldesa, representante de sus compañeras y compañeros de la promoción 2021, periodo que termina en el mes de diciembre. Ahora sí, cumpliendo con los protocolos de manera estricta, vamos a invitar a nuestro padrino vitalicio, al doctor Reinaldo Rosas Valdivia, padrino vitalicio de Silvia, de la gran unidad escolar, Mariano Melgar Valdivieso. Él se asoma al estrado acompañado de las autoridades de nuestro plantel y hará la coronación correspondiente a Silvia, 2021, la señorita María Catherine Villena Flores, representante de Quinto G. Fuertes palmas para ella, también es nuestra alumna talentosa, ha sido integrante del escoltín de nuestra institución, ahora convertida en una bella dama y es coronada y proclamada como Silvia de nuestra gran unidad escolar, Mariana Melgar Valdivieso. Bien, el padrino vitalicio hace la imposición de la banda y el señor director, como primera autoridad, impone la corona que le corresponde a Silvia 2021. Y el profesor Félix Lamanía le entrega el cetro oficial a nuestra Silvia 2021, musa de Melgar. Ahora anotamos a las dos flores bengalianas. Adelante, señorita, por favor. A ver, colegas. Las flores bengalianas. Sí, colegas y flores. Muy bien, entonces, el artículo de acuerdo para la gran unidad escolar Mariana Melgar Valdivieso en la coronación y proclamación del siglo 2021. Promoción 2021 de la gran unidad escolar Mariana Melgar Valdivieso. Silvia, proclamada y coronada la señorita María Catherine Villena Flores. Primera flor bengaliana, Valeria Adamis Cayo Rotón. Segunda flor bengaliana, Alicia Marilín Zamata Morales. Fuertes palmas para ellas en este 68º aniversario. Silvia,
proclama su coronación. Vamos a invitar a nuestra Silvia y a la compañera de sus flores para que pueda tomar nuestra fotógrafa oficial para la revista correspondiente. ¿Se puede quitar un poquito? Puede quitarse, por favor, el barbijo un momento y que salga la foto de manera natural. Mirando. Una más, la última. Una más. Ok. Muy bien. Hoy día no tenía tantos fotógrafos, representantes de varios canales. Muy bien. Me imagino mañana estará en la primera portada de nuestros diarios de la localidad. Reiteramos las formas a nuestra belleza bolivariana, Silvia y sus damas bellas y acompañantes flores bolivarianas, que muy honrosamente ellas son proclamadas y coronadas hoy en este recinto de la institución en nuestro 68º aniversario. Podemos tomar asiento, señorita, después de las fotos de recuerdo. Una sola en la señorita. Ay, qué lindo. Muy bien. Asiento, hijas. Y es así nuestra gran unidad escolar. Sácame, por favor, al medio la señorita Silvia y a los costados sus acompañantes. Muy bien. Gracias. Y ahora sí. Señorita Silvia, solita. Usted sí. Sí, usted solita. Para la foto, solita, adelante. Solita. Ah, sí, muy bien. Tirando. Una, dos, tres. Una más, una más. Otra vuelta. Muy bien, ahora sí. Venga, va, no tenemos. Vamos a tener las palabras de nuestra flamante Silvia, 2021, que se va a dirigir a las autoridades y al público que está presente hoy día en esta coronación y proclamación. Son palabras de emoción que embarga nuestra Silvia, 2021. Puede tomar asiento, por favor. Y ahora sí, voy a invitar a la primera flor bolivariana, quien también se dirigirá a las autoridades del padrino de esta actividad como representante de la institución educativa, primera flor bolivariana, la señorita Valeria Álvarez. Espero que podamos seguir teniendo estos momentos tan bonitos que ya no podemos seguir teniendo.
Espero que haya tenido una decisión en el que queda del año y de los años siguientes. Muchas gracias. Bueno, la palabra es la primera de Flor Margarita, y se dice también que tenemos a la segunda Flor Margarita, a la señorita Alicia. Buenas noches con todos, quería agradecer de cada uno de los compañeros la confianza que me dieron, y a cada profesor que está acá y vino por este reporte. Muchas gracias. Son palabras de oración que embargan a nuestras señoritas estudiantes que se sienten comprometidas con la institución. Bien, a continuación vamos a invitar al doctor Reinaldo Rosas Valdivia, padrino vitalicio de Silvia de nuestra institución educativa. Muy bien, doctor, adelante, por favor. Señor director de la Unidad Escolar Mariano Rajoy, señores dignos profesores de esta emblemática institución educativa, señores padres de familia, qué hermoso, qué regocijo es volver a este plantel donde uno se formó y formó a estudiantes. Mi niñez, mi juventud, mi adolescencia y parte de la adultez la pasé en el mejor colegio del mundo, que es la gran Unidad Escolar Mariano Rajoy. No hay otro, no hay otro que se compare a la gran Unidad Escolar Mariano Rajoy y ese colegio que viene en la independencia. Nosotros nos forjamos para engrandecer la sociedad, para dar los frutos de nuestros dignos docentes. Nos enseñaron en primer lugar la puntualidad, el respeto, la solidaridad y más que todo la colaboración para engrandecer a este gran colegio. Señorita Silvia, 2021, señorita Flores, qué hermoso es escuchar los atributos, las cualidades que tienen ustedes como estudiantes. Yo no tengo su propaganda, pero es el momento del día de hoy. Creo que hasta el día 2 está el centro preuniversitario, está abierto para que puedan estudiar todo esto. Señorita Silvia, musa de Arequipa, inspiración del gran poeta Mariano Rajoy, que dio su vida por la independencia del Perú. Y tú con tu belleza y con tu simpatía nos vas a hacer quedar bien a nuestro querido colegio. Estoy seguro que también coronarás con laureles a este alma mater que sirve nos colegio. Nos dio la sapiencia y la verdad, nos dio la sabiduría para engrandecer no solamente la gran Escolar Mariano Rajoy, que es hoy el saber y libertad, sino también a Arequipa, que tanta falta hace que la juventud espere, que la juventud sepa sus deberes de respeto, la obediencia, el cuidado en estos momentos actuales. Muchas gracias, señoritas Flores, señoritas Silvia, por escucharme, que Dios los bendiga.
y a usted, señor director, queridos profesores, señores padres de familia, sigamos bregando por el triunfo de nuestro querido poder. Muchas gracias. Han sido palabras de emoción. El doctor Eduardo Rosa Valdivia es un neto y nato belgariano. Estudió su primaria en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivies. Estudió la secundaria en el mismo plantel. Retornó después de 5 años de la universidad a trabajar en su emblemática Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivies y terminó su periodo de educador maestro, un gran ejemplo para los melgarianos de corazón, ex docente y actual catedrático en nuestra alma mater, Universidad Nacional de San Agustín. Fuerte palmas para nuestro padrino de maestro, Reinaldo Rosas Valdivia, y para servir sus hermanos, grandes maestros, grandes profesionales que nos honran con su presencia en etapa presencial, siempre han estado con nosotros y ahora en esta etapa virtual lo están también de manera virtual. Un agradecimiento fraterno y eterno, mi estimado doctor Reinaldo Rosas Valdivia, con gran cariño, el popular Patito Rosas. Te queremos y siempre te llevamos en nuestra mente, de nuestra gran universidad, Mariano Melgar. Es un gran ejemplo, hombre valiente en el trabajo, en la educación, en la guía y conducción a la universidad. Éxitos, maestro. Te deseamos de corazón. Prosiguiente. Nuestra ceremonia protocolar, respetando los protocolos de bioseguridad, vamos a invitar al señor director, la máxima autoridad del plantel, quien dirige desde el año 2017 a la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivies. Me refiero, nada más y nada menos, al licenciado Edgar Cortés Vargas, director de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, quien dará las palabras de agradecimiento a la Comisión de Silvia y a la Comisión Central y al padrino vitalicio y a las señoritas. Se me fue mi vaga de emoción. Flores belgarianas y Silvia 2021. Análisis, Caterin, Dineros, Alicia, perdón, en el mundo de las maravillas. Tenemos a nuestro director. Palmas para nuestras señoritas. Palmas para la belleza italiana. Y asimismo también recibamos con fuertes palmas a nuestro director. Buenas noches. Y esta noche nos sentimos sumamente alegres al estar aquí nuevamente en esta institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivies. En este bicentenario, al cumplir los 68 años de servicio a la educación, precisamente nuestra tradición desde muchos años atrás siempre perdurará, siempre continuaremos. Es precisamente dentro del programa general hemos considerado esta importante actividad Silvia 2021. Todo el proceso desde la comisión encargada
que han elaborado lo que significa este proceso de elección hasta la coronación a nuestra Silvia 2021. Estimados, distinguidas autoridades de la región de Arequipa, tanto educativas, políticas y todos quienes estamos en esta tarea de formar a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y precisamente la Gran Unidad es una de las instituciones más representativas de la región de Arequipa. Y nosotros, como directivos, como docentes, como personal administrativo, estamos en esta tarea. Gracias a cada uno de los padres de familia que siempre han estado apoyando para que sus hijos tengan una formación integral como se merece, de acuerdo a las demandas y necesidades del contexto. En ese sentido, quiero agradecer en primer lugar a los padres de familia que han permitido que nuestras señoritas participen en esta actividad. Debo agradecer a la Comisión Central por considerar esta actividad y principalmente a la Comisión Especial de Silvia 2021, al área de matemática. Asimismo, a todos los profesores de esta institución y también a toda la comunidad educativa. Es así que en esta noche se ha coronado a nuestra Silvia 2021. Señoritas, yo quiero agradecerles a ustedes por esta participación que, a pesar de momentos tan adversos que estamos viviendo, pero ustedes han demostrado que sí podemos hacer mucho por el bienestar de nuestra institución y por la región de Arequipa, por el país y por el mundo. Agradecerles a ustedes, todos quienes han participado en esta noche, señorita Silvia, 2021, durante su permanencia, esperamos que pueda ayudarnos, pueda coadyuvar en que sus compañeros de estudios, que tal vez algunos con muchas situaciones no pueden cumplir con el proceso de aprendizaje, esperamos que usted pueda motivar para que todos sus compañeros logren lo que esperamos todos. Esperamos lograr el compromiso que tenemos, los objetivos, las metas establecidas por nuestra institución. Finalmente, debo expresar también mi agradecimiento a nuestro padrino vitalicio, al doctor Reinaldo Rosas Rojas, que siempre ha estado presente en este evento de la coronación Silvia 2021. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo. A nombre de toda la comunidad educativa, usted siempre será reconocido de manera permanente. Muchas gracias, doctor. Asimismo, a los padrinos que han contribuido también en la participación de nuestras señoritas. Asimismo, señoritas Flores Pecarianas, también ustedes coadyuvarán para que nuestra señorita Silvia tenga el apoyo correspondiente. Finalmente, debo expresar que estamos en este aniversario, a pesar de las situaciones, vamos a cumplir con actividades importantes. Invitamos precisamente a nuestra comunidad educativa vegetariana y a toda la ciudad de Arequipa para que puedan ser parte de este aniversario. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de nuestra primera autoridad de agradecimiento y reconocimiento
a la comisión correspondiente y al tablero vitalicio, y asimismo también a los padres de familia, las señoras que hoy nos honran con su presencia, porque sin ellas tampoco hemos podido lograr en esta situación de trabajo virtual. Y agradecerles, señorita Silvia, tomen. A ver, muy bien. Fuerte palmas para Silvia. De esta manera nosotros vamos a ya finalizar nuestra ceremonia protocolar. De la misma forma, Alemis, primera flor mexicana, de pie, por favor. Alicia, segunda flor mexicana. Fuerte palmas. Para finalizar nuestra ceremonia, vamos a solicitar a nuestras señoritas Flores y Silvia que nos regalen un paseíto y nos retiramos dando por finalizada nuestra ceremonia de proclamación y coronación. Silvia 2021 en este 68º aniversario. Adelante, por favor. Un paseíto y luego nos retiramos. Sí, por acá, por acá. Dice la botita, muy bien. A ver, esas palmas para nuestra segunda flor de mexicana. Muy bien. Ahora sí, mucha Silvia. A ver, ese paseíto reina de ese paseo. Muy bien, Silvia, flamante de nuestra institución educativa, musa de mujer. Alaris, regálanos tu paseíto y así te despides del público que hoy nos acompaña en esta proclamación y coronación Silvia 2021. Muy bien, ahora sí, damos por finalizada nuestra mujer. Gracias, señor director. Gracias, doctor Rosas, también vitalicio, colegas, la comisión.